Bienvenidos un jueves más. Tenemos hoy el programa Creemos, Creamos. Y está con nosotros una vez más, nos acompaña don Ricardo López, presidente de la gestora de San Pedro, el Partido Socialista, como todos sabéis. Además que Esfila Susita viene cada semana, una vez acompañado, otras no. Pero bueno, le agradecemos su presencia, un puntual siempre a Susita. ¿Qué tal, cómo está, Ricardo? Muy bien, y agradecer a vosotros la invitación. Bueno, muchas cosas de que hablar, porque siempre pues hay la polémica, hay bueno las denuncias, las demandas, cosas que algunos sabemos, otros no sabemos, porque claro, no podemos saber todo. Entonces vosotros pues sí nos explicáis cómo vais, y vosotros sí estáis informados y estáis mirando todo con lupa y sabéis cómo están las cosas. Esta semana se ha escuchado mucho del Partido Socialista, había estado en muchos sitios. Y bueno, pues no sé por dónde empezar. ¿Qué te parece si empezamos por lo de Hacienda de Toro? Era un proyecto que anunciaste ya también en su día, era uno de las propuestas vuestras. Tanto también que hablaremos también del empleo, que también ha sido fuerte esta semana, que habéis estado por las calles de Marbella pues también presentando todos vuestros proyectos. Y empezamos, si te parece que empezamos por algo, pues si te parece empezamos por el tema de Hacienda de Toro. Perfecto, ¿recuerdas? Perfecto. Sí. Además, de hecho es una cuestión que pone los pelos de punta. Yo voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que ha pasado con Hacienda de Toro, y es que el Partido Popular en el mes de noviembre del año 2009 decide cerrar Hacienda de Toro, a pesar de que Hacienda de Toro contaba con todas las subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, de tal manera que la propia Hacienda de Toro era solvente. Es decir, el ayuntamiento no solamente no le costaba dinero, sino que encima podía tener dinero para invertir en dentro de Hacienda de Toro. No nos olvidemos que Hacienda de Toro es un centro para ayudar a aquellas personas que tienen problemas con alguna sustancia tóxica, es decir, bien sea alcohol, bien sea drogas, y se le ayuda pues para rehabilitarse en ese proceso. Claro, cuando el Partido Popular cierra un centro donde yo diría más que ayudar a la persona en sí que tiene el problema de la drogadicción, ayuda a la familia. No nos olvidemos que las familias son los grandes perjudicados de esa situación de desamparo por la que pasa una persona con problemas de tóxicos. Entonces, al cerrarse, van automáticamente a las calles o van a sus propias casas con el gran problema que eso supone para la familia. No obstante, el Partido Popular cierra Hacienda de Toro y nos sorprende, porque entendemos que no tiene ningún sentido. Argumentan que es una falta de recursos lo que tiene el Hacienda de Toro, y por tanto el ayuntamiento no puede hacer frente a ese coste que supone Hacienda de Toro. Y claro, la realidad es que no. Es decir, la realidad es que las prioridades del equipo de gobierno no son ayudar a aquellas personas que son que tienen problemas, que son las más desfavorecidas. Entonces, a pesar de que cierran Hacienda de Toro, llega un momento en el que se acercan las elecciones, a 3 meses de las elecciones, a 100 días del proceso electoral, abren la caja de Pandora y nos dicen que están hablando con la Junta de Andalucía y van a llegar a un acuerdo para que la Junta de Andalucía se haga cargo de Hacienda de Toro, de tal manera que van a ceder Hacienda de Toro a la Junta de Andalucía, al equipo de gobierno, y de hecho eso lo llevan al pleno del viernes que viene, es decir, mañana. Y lo curioso es que es una forma más torticera, además muy, muy cabezota, de engañar a los ciudadanos, hasta tal punto que a los que engaña de verdad son a los pobres padres, a las familias de estos desfavorecidos, o estas personas que han necesitado estar en un tratamiento duro e importante. ¿Por qué? Porque les da ilusiones de nuevo. La realidad es que Hacienda de Toro no está dentro de ningún espectro de apertura por parte de la Junta de Andalucía. De hecho, no han hablado en ningún momento la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para que la Delegación de Bienestar se haga cargo de Hacienda de Toro, y por tanto, dices tú,
qué poca vergüenza hay que tener para jugar con las ilusiones de los padres y de los afectados, cuando son ellos los primeros que cogieron y cerraron Hacienda de Toros. Y ahora dicen, no, lo abre la Junta de Andalucía. ¿Qué ocurre? Como saben que no han llegado a ninguna conversación para que la Junta abra Hacienda de Toros, lo primero que iba a decir, faltando 15 días para las elecciones, es que a la Junta de Andalucía no le da la gana abrir Hacienda de Toros. Dices tú, que hay que ser muy enrevesado. Es decir, ábralo usted directamente, que es el que tiene la propiedad de Hacienda de Toros, es el que tiene los recursos. De hecho, la Junta de Andalucía se compromete a pagar 17 de las plazas que estaba funcionando en su momento, en el año 2009. De hecho, con todas las ayudas que había, tenía superávit Hacienda de Toros. Pues aún así se cierra. Las malas lenguas, como dicen por ahí, pensaban que Hacienda de Toros tenía otro objetivo final, y era pues la especulación con aquellos terrenos. No lo entiendo, si ha sido la especulación, ha sido una mala gestión o ha sido lo que fuere, no lo sé, pero la realidad es que se han quedado una serie de vecinos sin unos servicios que eran muy importantes para la calidad de vida, no solamente de esos ciudadanos, sino de todas sus familias. Y todas estas personas que estaban allí, yo he ido muchas veces a grabar en el centro, hacían actividades, teatro, sembraban, tenían su huertecito, sí. Tenían mucha actividad. ¿Dónde están ahora todas estas personas que estaban allí? Pues ha habido algunos de los usuarios han fallecido, desgraciadamente. Y otros pues han ido a otros centros donde de la Junta de Andalucía, pero lejos de aquí, algunos en los más afortunados en Mija, pero otros en Algeciras. La familia lo tiene difícil. Claro, ¿verdad? Porque además el problema básico es que pierden el contacto con las familias. Si están fuera de Marbella, las familias no pueden ir a visitarlos, no pueden estar al corriente de lo que les está pasando. Es decir, es una situación dramática, no solamente para el que lo sufre, que ya de por sí es complicada, sino para todo aquel que está en su entorno. Entonces, de verdad, a mí se me ponen los pelos de punta cuando se hace un uso electoralista de las necesidades de la gente. Yo hay una cuestión que quiero dejar bien clara al Partido Popular, es decir, hay que servir a los ciudadanos, no servirse de los ciudadanos para perpetuarse en el poder. Es que es mucho más simple si tú prestas una serie de equipamientos, de servicios a los vecinos, que pueden disfrutar de eso que le está dando el ayuntamiento. Al final te van a votar, es que es de perogrullo. Es más fácil conseguir la ilusión de la gente haciendo cosas que no haciendo parecer que son los otros los que tendrían que hacer las cosas, pero no lo hacen. Es decir, están enrevesados que no tiene ningún sentido. Y eso, la verdad que a mí me apena, ¿no?, enormemente, que esa situación se haya instaurado dentro del Ayuntamiento de Marbella. Otro tema que vamos a hablar también, además esta semana se habló también aquí con el Partido Popular, y a las viviendas que habían entregado y otras que 72 que estaba por entregar. Uh-huh. Pues también, no solo vosotros, sino otros partidos también han protestado y han puesto demanda sobre este tema, porque hay personas que le había tocado ya por sorteo y que la han tenido que abandonar porque no podían pagar una cantidad de 30.000 o 40.000 euros, depende según la vivienda. Efectivamente. Esto es otra de las cuestiones que uno no lo entiende. De hecho, como tú dices, toda la oposición, estén o no estén dentro del ayuntamiento, es decir, todos los partidos políticos, en el espectro del el escenario político de Marbella y San Pedro, han criticado esta actitud. Esta actitud, además, de lavarse las manos del equipo de gobierno del Partido Popular. Y me explico. El Partido Popular saca a concurso una serie de viviendas y se le adjudica esa vivienda a una serie de vecinos. Estos vecinos piensan que son unas viviendas con un precio inferior al precio normal. De hecho, son viviendas de promoción pública, es decir, VPP. Entonces, que altera de producción oficial, ¿no? O sea, es lo mismo. Claro, es distinto, y te explico la diferencia. Las VPO, la vivienda de protección oficial, son aquellas viviendas que el ayuntamiento cede el terreno gratuitamente al constructor para que las viviendas salgan más baratas. Las VPP, que son viviendas de promoción pública, son viviendas que el ayuntamiento ha cobrado un dinero al promotor. En este caso, el Partido Popular, el PP, cobra 2 millones de euros
para cederle el terreno a la promotora, de tal manera que la promotora evidentemente se le encarece todo. Tiene que poner el precio de las viviendas tiene que ser más alto y, por tanto, en vez de costar 70.000 euros, que es lo que hubiera costado si se hubiera cedido el terreno, pues cuestan 110.000. Claro, ahí hay una diferencia en precio de unos 30 o 40.000 euros que corresponde, además, si cogemos el número de viviendas totales que están en construcción y las dividimos por los 2 millones de euros que se ha quedado el equipo de gobierno del Partido Popular, corresponde con los 30.000 euros que tienen que pagar ahora además para la entrada todos los vecinos. Claro, ¿quién puede tener acceso a 30.000 euros para una entrada de una vivienda de promoción pública? Es que muy poca gente, porque el que tiene ese dinero automáticamente se va a las viviendas libres y dice, yo no me complico la existencia, porque cualquiera que acceda a una vivienda de promoción pública o de protección oficial automáticamente se compromete a que esa vivienda no la puede vender durante un periodo de tiempo, no puede alquilarla durante otro periodo de tiempo y, por tanto, tiene unas limitaciones. Si yo lo que quiero es tener acceso a una vivienda digna a un precio razonable, al precio de costo, sin que se generen beneficios por parte de la constructora, lo normal es que te den facilidades, no que hagan justo lo contrario. ¿Qué ocurre? Que encima, además, la promotora entrega estas viviendas sin amueblar la cocina, sin que los cuartos de baños tengan absolutamente ningún tipo de... es decir, son las cuatro paredes y punto. No tiene ni el váter, ni el lavamanos, ni la ducha. Ni... Efectivamente, dices tú, esto, vamos, no es razonable. Entonces, esto al final da la impresión de que es una tomadura más de pelo a los ciudadanos, a los vecinos. ¿Qué ocurre? Que en este caso afecta a 70 vecinos, pero es que es una tomadura de pelo a todos los vecinos de Marbella y de San Pedro. Es que eso es una forma de gestionar un municipio, el que tú llegues y le des la construcción a una constructora de un edificio para viviendas de promoción pública, que son para aquellas personas que lo necesitan, que no tienen muchos recursos y que les viene bien. ¿Le va a dar tú esa construcción para el bien de los vecinos o, desgraciadamente, le da la construcción de ese bloque de vivienda para generar un beneficio a la propia constructora? Es que, con todos los respetos, es muy fuerte que la gestión sea una gestión privada cuando estamos en un ámbito público. Es decir, yo me parece muy bien que uno tenga un terreno donde fuere, lo venda a una constructora para que construya lo que fuere y genere unos beneficios. Eso, si un particular, perfecto, pero un ayuntamiento, una administración pública, yo, perdona, pero yo entiendo que no debe ser así. Es para ayudar, es para ayudar, ¿no? Claro, efectivamente, por eso decía yo hace un momentito que el ayuntamiento debe servir a los ciudadanos, no servirse de los ciudadanos para perpetuarse en el poder, y mucho menos engañar a los vecinos, decirle que es una cosa y luego es otra distinta, porque ¿quién en su sano juicio va a tener que pagar 30 o 40 mil euros? Y además le obligan a comprar el trastero y le obligan a comprar el garaje. Y dices tú, primero usted, si yo no tengo coche, ¿yo para qué quiero un garaje? O ¿yo para qué quiero un trastero si con el espacio que tengo yo en la vivienda es suficiente? Es decir, pues nada, te lo obligan. Claro, y la cuantía es mayor, claro, cuanto evidentemente, más cosas tenga, pues mayor evidentemente, la cuantía. Evidentemente. Entonces dice uno, bueno, en fin, ¿a dónde vamos a parar, no? Pero por eso digo que todo es una cuestión de hacer una buena gestión. Si tú gestionas bien y además te preocupas por los vecinos, tú hablas con la promotora. Tú, Partido Popular, equipo de gobierno, le dice a la promotora, dice, no, mira, perdona, pero esto va a ser así, 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 así. Y hacer de interlocutor entre uno y otro, pero no que se lavan las manos y dice, no, ya bastante hemos hecho, que hemos adjudicado y hemos hecho el reparto de las viviendas para uno o para otro. Pues mire usted, pues entiendo que... Claro, o sea que el sorteo ya es para ya personas que ya tengan 30.000 euros, porque si no... Como mínimo, y luego que efectivamente, y luego que le dé el banco, es decir, tienen que ser solventes porque el banco le tiene que dar una hipoteca, que no, el banco no le da a todo el mundo una hipoteca, es decir, que no es tan fácil. Menos. Efectivamente, efectivamente. Y de hecho, el otro día fue curioso, iba yo a Vélez Málaga y había unos carteles grandes, vivienda de dos dormitorios, 70 metros cuadrados, y ponía 80.000 euros. Y eran viviendas libres, es decir, que tú... Y dices, además que la muestra está amoblada y todo, ¿eh? Casi, casi, ¿no? Es decir, que si eso cuesta en Vélez Málaga 80.000 euros, una vivienda de dos habitaciones, dices tú, ¿eso aquí por qué no?
Es decir, yo a mí me cuesta trabajo entender una cosa y la otra. He visto viviendas también que han comprado amigas por 100.000 euros. Sí, es decir, que vamos. Que es cuestión de hacer las cosas bien, ¿no? En fin. La verdad que sí. Bueno, habéis tenido también esta semana, nosotros no hemos podido estar, Ricardo, pero habéis tenido una rueda de prensa y para tratar de temas municipales. Me gustaría que me resumieras, ya que aprovechando que estás aquí, que me resumieras un poquito lo que se habló y lo que se debatió en esta rueda de prensa. Sí, bueno, de hecho, ha sido una semana bastante intensa. Es decir, el lunes pues desayunamos con la presentación de la campaña. Todos los lunes, además, tenéis desayuno para hablar de... Sí, para ir preparando todo el jaleo. Y es verdad que planteábamos una rueda de prensa con asuntos municipales, como no podría ser de otra manera. Es decir, de hecho, hay muchas cuestiones que afectan al municipio que no queda más remedio que abordarlas e intentar buscar soluciones al respecto. Soluciones, por ejemplo, está en la falta de aparcamiento. Es decir, hubo una rueda de prensa que lo dieron unos compañeros allí en Marbella sobre el Francisco Norte, que era un sitio donde podían aparcar en torno a los 400, 500 vehículos, pues automáticamente lo cierran, lo asfaltan y la intención del equipo de gobierno es no utilizarlo como aparcamiento, sino utilizarlo para otro tipo de cuestiones, favoreciendo al dueño del terreno, que es Ávila Rojas. Entonces, que además está imputado en el caso Malaya. Dice uno, en fin, volvemos de nuevo a primar intereses particulares sobre los intereses generales. Eso es exactamente igual que también estuvimos debatiendo dentro del seno del partido, ya más concretamente aquí en San Pedro, como la subida que va desde la playa hasta el Ingenio, los pivotes azules que había lo han alargado hacia abajo, pues en torno a unos 20-25 metros, dificultando a los usuarios del coche que cogen esa calle, dificultando el dar la vuelta y perjudicando la entrada hacia San Pedro. De tal manera que, lo que hacían habitualmente la gente y lo que siguen haciendo es hacer la pirula como tal, y suben hacia arriba en vez de tener que ir hasta la calle de en medio o hasta la parada de autobuses para subir hacia San Pedro. Entonces, ponen una traba a miles de vehículos que pasan todos los días por ahí. ¿Con qué objetivo? Pues por intentar dar cabida a los vecinos que están allí, que son amigos del señor Troyano en este caso y del Partido Popular, y entonces pues para beneficiar a una minoría, es decir, a una o dos personas, o dos o tres, cuatro vecinos que viven ahí, pues fastidian a la gran mayoría de los sanpedreños o de los vecinos que están en este entorno, que van hacia San Pedro desde la parte de Guadalmina. No lo entendemos. Y esa era una de las cuestiones que estamos, desgraciadamente, hartos de ver día tras día, tras día, tras día en la gestión de este ayuntamiento. Y ya ni te cuento en la gestión de la tenencia de alcaldía. Es decir, la tenencia de alcaldía no tiene ningún tipo de capacidad para gestionar absolutamente nada. No tiene recursos. No, es más, ni siquiera se lo dan. Es decir, es una tenencia de alcaldía que no tiene ningún tipo de capacidad de gestión. Y decían que el señor Miguel Troyano va a volver otra vez a presentarse como candidato a la tenencia de alcaldía. Y la verdad que yo iba a decir que me alegraba, porque es pésima la gestión que ha hecho, pero no me alegro. No me alegro porque, de hecho, si tú... ha habido una entrevista que ha hecho hace varios días. Si tú analizas esa entrevista y el gran titular era que el gran logro del equipo de gobierno en estos últimos cuatro años ha sido poner una comisaría de Policía Nacional en San Pedro, yo... soy un poco torpe y me cuesta trabajo entender las cosas, yo me rascaba la cabeza y digo, pero bueno, la Policía Nacional, ¿eso no depende del Ministerio del Interior? Vamos, que yo soy bastante torpe en este tipo de cuestiones, pero que yo creo que no tiene nada que ver una tenencia de alcaldía para que la comisaría venga o deje de venir. Es decir, si viene es porque el Ministerio del Interior, efectivamente. Entonces, evidentemente, es el único aval que tiene la San Pedro
en los últimos 4 años. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás ha sido prácticamente nula la gestión. De hecho, en ese debate que teníamos a principio de semana, dices tú, ¿qué es lo que se ha hecho en San Pedro? Pues han quitado el tejadillo de una carpa, la que está allí en el palacio donde está la feria, y han puesto otro tejadillo, porque además es un tejadillo. Han quitado el tejadillo del pabellón de deporte y han puesto otro tejadillo. Han quitado una piscina descubierta para hacer otra piscina descubierta al lado. Dices tú, vamos a ver, mire usted, haga las cosas bien. No hemos gastado muchísimos millones de euros para tirar el dinero. Han cogido, y otro de los grandes avales, la guardería que han puesto en Fuente Nueva. Bueno, pues no ha puesto ni un duro el ayuntamiento. Ha sido, todo lo ha puesto la Junta de Andalucía, y que ha sido 2/3, es decir, más de 700.000 euros ha puesto la Junta de Andalucía, y el resto, los 300.000 restantes, lo ha puesto Novasoft, que es la adjudicataria de la guardería. De tal manera que dice, no, es que nosotros somos unos gestores magníficos. No, mire usted, no, ha sido pésimo. Es decir, no han hecho absolutamente nada en los últimos 4 años. Por eso me entristece que se vuelva a presentar, porque si ese es el aval que van a presentar a todos los sanpedreños el Partido Popular, yo espero que se lo planteen de otra manera, y que en su programa electoral planteen cosas que vayan a llevar a cabo en caso de que ganen. Lo que pasa es que es probable que no ganen. ¿Por qué? Pues porque tú puedes engañar a una persona durante todo el tiempo, a unas cuantas personas durante un cierto tiempo, pero tú no puedes engañar a todo el mundo durante todo el tiempo, y eso es lo que no se da cuenta el Partido Popular y Miguel Troyano a la cabeza. Bueno, entonces ahora te tengo que preguntar el escrito de Carlos Rubio cuando dice que, bueno, pues que no tiene nada que hacer en las elecciones próximas y que les va a salir muy mal todo. Que nada más que hace y sembrar, bueno, una noticia que tú también la has leído, ¿no? La confusión y sembrar inquietudes. Efectivamente, eso desgraciadamente es lo que siembra el Carlos Rubio y el Partido Popular con los trabajadores del ayuntamiento. De hecho, estamos hablando con todos los trabajadores del ayuntamiento y estamos recibiendo sus quejas para buscarle soluciones. Quien crea esa alarma es el propio Carlos Rubio, porque nadie con dos dedos de frente va a pensar que todos los sindicatos firman un acuerdo con la oposición y encima lo firman ante notario con un calendario específico de fechas concretas diciendo cuándo se van a hacer determinadas cuestiones. Cuestiones que son muy simples. Por un lado, equiparación salarial de todos los trabajadores, siempre y cuando se acometan el mismo tipo de trabajo. Es decir, no puede ser que un jardinero cobre un dinero y otro jardinero haciendo exactamente lo mismo cobre otro dinero distinto. No puede ser que un albañil del ayuntamiento cobre un dinero y otro albañil del ayuntamiento cobre un dinero distinto y tengan características distintas. Eso no puede ser. De tal manera que desde el Partido Socialista lo que pretendemos es unificar todos los trabajadores bajo el mismo paraguas, que es el ayuntamiento, y que tengan un solo convenio colectivo. No que tengan tantos convenios colectivos que dependiendo de dónde eres, te aplican una cosa, te aplican otra y un cacao. Esto, unido a que garantizamos desde el Partido Socialista el puesto de trabajo de todos los trabajadores del ayuntamiento, claro, el Partido Popular se le pone los pelos de punta. Y lo que plantea Carlos Rubio dice, es que eso es imposible hacerlo. Y yo voy a decir cómo se hace. Primero, gestionando bien. Y segundo, y más importante, prestando más servicios. Es decir, actualmente el ayuntamiento tiene 3.700 trabajadores. Esos 3.700 trabajadores, cada vez, con esa política de privatización que está haciendo el Partido Popular, cada vez están hay menos trabajadores que tengan más cosas que hacer. Es decir, un trabajador que estaba, por ejemplo, trabajando en Hacienda de Toros, pues cuando cierran Hacienda de Toros, ese trabajador sigue estando en el ayuntamiento, pero ahora no trabaja en Hacienda de Toros. Ahora prácticamente está cruzado de brazos, sin saber qué hacer y sin que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. Y dice uno, bueno, ¿cómo es posible? Dice uno, bueno, vamos a dejar Hacienda de Toros por un lado. Cogemos la piscina municipal de Marbella, la que está cubierta, que cogieron y privatizaron el servicio de piscina.
todos aquellos trabajadores municipales que trabajaban en allí en la piscina municipal siguen costándole dinero al ayuntamiento, pero ya no trabajan porque han privatizado por 400.000 euros el servicio de piscina. Dices tú, ¿no estamos ahorrando dinero los sanpedreños y los marbellíes por privatizar servicios? No, al contrario, estamos encareciéndolo, porque no, los trabajadores, si tú llegaras a un acuerdo con las empresas para que los trabajadores fueran allí manteniendo su garantía de salario, su equiparación salarial y demás, pues no habría ningún problema, pero no es así. Las palmeras, pues no hay palmeros aquí en este ayuntamiento y buenos palmeros que son los que sean capaces de limpiar las palmeras. Pues no, tenemos que privatizar el servicio de poda de palmeras. Dices tú, pero vamos a ver, esto ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Qué hacen? Pues al final alguien que está acostumbrado a prestar un buen servicio desde el ayuntamiento, pues se desmotiva, pierde ilusión, pierde las ganas y al final no hace su trabajo en condiciones. ¿Qué ocurre? Que como se están quitando servicios a los ciudadanos, porque si tú, mientras más servicio incluyas para todos los ciudadanos, más gente necesitas trabajando para prestar esos servicios. Entonces, la única cuestión es tener una buena gestión, dar más servicio a los vecinos y así estará todo el mundo contento. Los vecinos porque tienen más cosas por parte del ayuntamiento, los trabajadores porque se sienten útiles y saben qué es lo que hay que hacer y dejar de hacer. Y luego, por último, Carlos Rubio pues se podrá ir a su casa tranquilamente y ver cómo se gestiona un ayuntamiento de verdad. Bueno, otra cuestión que bueno me parece interesantísima y que todo el mundo pues me imagino que se alegrará mucho de bueno José Bernat, que afirmó, bueno, cuando él venga un día aquí al plato también hablaremos de eso, pero sí que en su día que vino también aquí habló del empleo y que bueno pues uno de los objetivos era de crear empleo. Es una cosa muy positiva, sí, porque claro, como está la situación, pues la verdad es que la gente lo quiere trabajar. Efectivamente. Además es una cuestión que nos preocupa desde el Partido Socialista muchísimo. Es una cuestión prioritaria dentro de nuestro programa electoral. No entendemos que se vaya a gestionar ninguna administración sin que se piense en el empleo. Es decir, es muy triste cuando comentaba antes de los trabajadores del ayuntamiento, cuando tú no te desarrollas personalmente en tu puesto de trabajo, tú te sientes pues frustrado y te sientes sin ganas de hacer cosas. Y esa frustración es muy, muy triste, máxime cuando tú no encuentras un puesto de trabajo. Entonces, uno de los pilares básicos de nuestra campaña es el empleo. No podría ser de otra manera. ¿Cómo se hace desde un ayuntamiento? Porque claro, aquí siempre se dice, claro, el empleo es que es del gobierno central o es de la Junta de Andalucía, de cualquiera menos del ayuntamiento. Bueno, pues yo voy a decirle algo a todos los vecinos, y es que la administración más cercana es el ayuntamiento. Quien facilita o enreda todo el proceso de generación de nuevas empresas es el ayuntamiento. Si el ayuntamiento ayuda a pequeños autónomos, a pequeñas empresas, incentivando con la exención de algún tipo de tasa durante los primeros años de funcionamiento de la empresa, pues evidentemente tendrá más recursos para poder hacer frente a esa entrada en el mercado por parte de esa empresa. Si le va bien a esa empresa, podrá contratar a más gente. Entonces, indirectamente está generando nuevos puestos de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué más puede hacer un ayuntamiento? Pues evidentemente una cosa tan simple como llegar y gestionar bien. Suena muy redundante, ¿no? El que diga yo gestión, gestión, gestión. Y es verdad. ¿Por qué? Tenemos un caso muy concreto aquí en antes de Navidad, la calle Pozo, del Pozo, aquí en la calle del Medio. Se inauguró hace poquito. Efectivamente, la cortan. Y entonces, esa es la calle que subes. Tú subes para la calle del Medio con el coche y tú tiras para la izquierda. Bueno, pues si a ti te la cortan, pues tú el acceso a calle La Gasca es muy complicado. Tienes que ir hasta arriba del todo, bajar para abajo. Y es decir, calle La Gasca y calle Jerez es complicado desde la calle del Medio. Entonces, dice, muy bien, lo cortamos porque no nos queda más remedio que hacer la obra, pero la inauguran, como tú bien has dicho, y ahora la calle La Gasca la van a cortar o no puedes aparcar porque van a hacer el plan de asfaltado y lleva no sé cuántos días para hacer el plan de asfaltado, que si lo hacen, que no lo hacen, que no sé qué, no sé cuánto. Dice, pues mire usted, vamos a hacerlo todo junto, vamos a planificar.
Y si planificamos, no rompemos con el comercio durante tanto tiempo seguido, durante un periodo de tiempo tan grande. De tal manera que cuando yo corto la calle del Pozo, corto también la calle La Gasca. Y lo hacemos todo bien. ¿Qué ocurre? Porque de esta manera genera un mayor crecimiento, porque los comercios están menos tiempo cerrados. Entonces, es muy importante planificar y gestionar bien el acceso al municipio. Claro, cuando tú complicas a cualquier ciudadano la entrada a San Pedro, estás complicando la entrada al comercio. Ya podría comprarte a otro sitio, porque si te claro, es tan conveniente. Evidentemente, pero luego es que hay otros grandes proyectos por parte del PSOE para generar empleo. Y ya hablamos de una cuestión de estrategia. Y es una estrategia administrativa y de gestión. Y es una estrategia de lo que queremos nosotros con San Pedro. San Pedro no puede ser una ciudad dormitorio, aunque le pese a quien le pese, me da lo mismo. No puede ser que un núcleo de población en la Costa del Sol sea una ciudad dormitorio. ¿Fuengirola es ciudad dormitorio? No, ¿verdad? ¿Benalmádena es una ciudad dormitorio? No. ¿Torremolino es una ciudad dormitorio? No. Estepona tampoco. Y Sabinilla y Manilva, pero es que ni siquiera pueblos que están en el interior son ciudad dormitorio. Y dices tú, entonces, ¿cómo San Pedro, que está rodeada de grandes urbanizaciones de lujo, de grandes campos de golf, de grandes pistas de tenis, de pádel, de mucho equipamiento y servicio, comunicado con todo también, efectivamente, llega y es una ciudad dormitorio? Porque no han querido hacer una buena gestión, insisto, y modificar ese estatus que tiene San Pedro. ¿Y cómo lo cambias? Pues muy simple. Si tú le das un vuelco de verdad con el soterramiento, la parte de arriba del soterramiento es la gran oportunidad de San Pedro. Y esperemos que no se pierda. Si tú haces algo emblemático que sea capaz de arrastrar a la gente para acá, al turista que viene o al vecino de alguno de los municipios colindantes, es que genera otra vida a San Pedro. Cuando San Pedro sea un referente, porque tiene uno que venir aquí a verlo sí o sí, lo que se ponga encima del soterramiento, pues va a generar otra vida distinta. Es que si tú coges y toda la parte del río Guadaiza, tú pones haces la ampliación del parque tecnológico, te lo traes para acá y lo unes con centros universitarios, en turismo, en el sector terciario, dices tú, eso va a generar muchísima riqueza, eso genera puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque se viene gente de fuera, vienen para acá a trabajar. Y entonces esa gente que viene de Suecia, de Finlandia, de Alemania o de Irlanda, vienen para acá a pasar su invierno, a trabajar aquí, pues evidentemente tienen que comer, dormir, comprarse ropa, y eso genera riqueza y genera puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo se hacen los puestos de trabajo? Pues si se incentiva bien, se generan muchos puestos de trabajo. Ahora, si a ti lo único que te interesa es perpetuarte en el poder aquí, en este municipio, ¿cómo? Plataforma de lanzamiento para otras administraciones, pues evidentemente mal nos va a ir, desgraciadamente. Muy bien. Bueno, la verdad es que Ricardo tiene, bueno, para muchas horas de hablar en el programa, pero ya se nos agota el tiempo. Sí que jueves sí, jueves no, sí que vendrá Ricardo, acompañado o no acompañado, y siempre tendremos este programa para informar qué es de lo que se trata y de ver las cuestiones de varios puntos de vista y aclarar cosas. La verdad es que hemos hablado de muchos temas, se ha profundizado mucho, y ya sí que te doy las gracias por estar aquí, Ricardo, y hasta el próximo jueves, no el otro, estaremos aquí, hablaremos pues, de muchos más temas que se nos han quedado y además por hablar, que teníamos sí. Mucho, bueno, Ricardo tiene mucho, mucho que decir. Gracias, Ricardo, por estar aquí y hasta el próximo jueves. Uh-huh. Gracias. Sí, que no es...